Queridos amigos, tenemos una suerte inmensa de encontrar hoy con Manuel Peláez de los Santos, historiador y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, actualmente. Se declaró, se licenció doctor en Derecho por la Universidad de Granada, ha realizado estancias en la Universidad Alemana de Pittsburgh, decano por la Fundación Juan Mas, estuvo en la Facultad de Jurisprudencia de Roma. Ha sido docente en varias universidades españolas, como Barcelona o Sevilla, catedrático de Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca y actualmente, como he dicho antes, regenta la misma cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, donde además ha sido vicedecador y titular. Su obra jurídica es amplísima, pero no voy a hablar aquí ahora de su obra jurídica, porque si te traemos aquí es precisamente por su vinculación con el franciscanismo. Además de su labor docente jurídica, ha dirigido crear prestigiosas líneas de investigación sobre historia del arte e historia del franciscanismo. Dirige desde 1994 el curso de verano del franciscanismo en Andalucía, colaborando con la Universidad de Córdoba e instituciones franciscanas nacionales e internacionales. La colección de libros que he adaptado de estos cursos ha sido reseñada internacionalmente como una de las fuentes más ricas del franciscanismo, del movimiento franciscano. Desde el año 2003 desempeñó la presidencia de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Mi maestro Manuel, que además es un buen amigo, que vamos a seguir votando, que va a seguir en esa tarea. Se añade a esto además unas grandes dotes de orador, un fiel y encantador amigo, como he dicho, con el que siempre uno puede contar desde a sus múltiples y valentísimos compromisos. Tiene la palabra el profesor Peláez. Autoridades, organizadores de esta magnífica jornada sobre historia local de Extremadura. Vaya también mi presentación y mi saludo a los organizadores, a mi querida amiga la doctora Miguel González, porque son muchos otros años con los que venimos colaborando en estos cursos y congresos nacionales e internacionales sobre el franciscanismo. Hace poco tiempo, asistiendo a un acto solemne académico de recepción precisamente de un académico en una real academia, y tuvo la torpeza, lo digo como anécdota, de decir que iba a estar hablando una hora y 35 minutos. Evidentemente se formó un poco de jaleo en la sala, porque pues vamos a aguantar aquí oyendo a este conferenciante en un acto que era sencillamente protocolar. Yo no voy a tardar una hora y 35 minutos, no sé cuánto tiempo, pero en fin, espero gozar de vuestra benevolencia en el tiempo que me dispense la presentación de esta ponencia sobre el franciscanismo. No voy a decir tampoco, como decía Joaquín Sabina, hola y adiós, presentarme y marcharme, porque he venido de bastante lejos en un viaje magnífico, porque hacía muchísimo tiempo que no pasaba por la ruta de la plaza, y aunque me he perdido para llegar a la capilla, porque no está muy bien señalada la indicación para entrar en el pueblo, me pasé casi llegué hasta Plasencia, claro, tenía un mapa del año 1978, que era por yo que empezaba a marcar, y todavía estaba hecha la rodilla. Pues bien, la rodilla no está en el fin del mundo, está en el mundo, en el universo de la cultura. Y por eso vengo aquí a esta convocatoria para prestar mi experiencia de lo que he hecho ya desde hace 25 años, en el que vengo tratando el tema del franciscanismo en congresos y jornadas nacionales e internacionales, y si le sirve de algo,
tomar el modelo, o por lo menos mi experiencia, de lo que he hecho, de lo que he conseguido, y de aplicar el principio que decía Camilo Rosetera, el que resiste nada. De manera que con esta especie de saluda voy a iniciar mi presentación. El radicalismo es un término bastante opaco, habla todo el mundo de él, pero por su neutralidad y quizás por su propia idiosincrasia no nos acercamos a él en la densidad y en el fondo, en la profundidad que merece. Yo voy a decir desde el principio que el término ni siquiera está incluido en el diccionario de la Real Academia Española, lo cual también es bastante chocante, porque todo el mundo habla del radicalismo y en cambio la Real Academia Española pasa. Pero los hechos no. Y los hechos hacen que nos refiramos primero a su origen, a su significado, a su perspectiva semántica, histórica y ideológica, y sobre todo hablar de lo que trata el radicalismo desde el punto de vista hispano y también desde el punto de vista cultural. Para su explicación acudimos a una fuente seria, cuyo autor, holandés Van Dijk, que es capuchino, participó con una ponencia en el año 1970 en el 8º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, reunida en Múnich, que incluyó en su programa por primera vez el estudio de las tensiones con sociedades políticas y cuyo título era el del radicalismo contestación permanente de la Iglesia. Vale la pena sintetizar su filosofía para evitar cualquier otro discurso. El radicalismo es ante todo un movimiento social y religioso cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, obra de San Francisco de Asís, que ha ido desarrollando a lo largo de los siglos sus sucesores, y cuyos orígenes y cuya identidad no es ni revolucionaria, sino más bien alternativa para vivir el cristianismo de otra manera. No es, sin embargo, un movimiento contestatario, porque su doctrina no es ni crítica ni condenatoria. Uno de sus pilares, el amor a la pobreza, había impregnado la médula de Bernardo de Claraval un siglo antes, por lo que se evidencia que en este punto tampoco era novedosa la aportación franciscana. Su doctrina sobrepasaba las líneas rojas del Cister, San Benito y Nin, en cuanto a las relaciones entre los monjes y su jerarquía, la autonomía de los monasterios y la autonomía de los conventos. San Francisco defiende que la institución no debe absorber al hombre, sino que éste debe estar por encima de aquella de la institución en virtud de su libertad. La singularidad de la doctrina franciscana pivota sobre varios pilares, que postulan el rechazo de la autoridad absoluta, el dogmatismo en cuanto impide el reconocimiento de la verdad mejor conocida, y el dinero como signo económico del poder. San Francisco rehúye el feudalismo, entendido como sumisión temporal. La jerarquía de la doctrina franciscana es espiritual y el trabajo la única fuente de vida junto a la mendicidad. Por eso sería llamada su orden con el tiempo, orden mendicante. Otro dato se puede decir respecto al alcance de la obediencia religiosa, postulado entendido como voluntad de no traspasar lo que hoy podemos definir como derechos fundamentales del individuo, quiero decir, los derechos humanos. Por ello, más que una orden, el franciscanismo es un género de vida, una forma de vida evangélica, claro está. Nada en contra del bien común. La orden franciscana es, en definitiva, una constante revisión de reformas internas, un continuo corregirse a sí misma. Se podría decir, sin embargo, que ella se autocritica continuamente o que se contesta a sí misma como una ordo regular esclerical, en la que los laicos cobran un papel importante sometido a un régimen análogo al de los religiosos, asegurando de este modo su perennidad en una unidad virtual libre de cualquier uniformismo institucional. Por otro lado, vivir la pobreza evangélica no entraña el desprecio del dinero, sino el rechazo de lo material como equivalente al poder político como dominio económico o a la explotación del pobre por el rico o la exclusión de la pobreza. Y finalmente, como broche de este sistema, aparece la predicación popular o el compromiso con la práctica del Evangelio como su norma suprema, su función pastoral, diríamos hoy. Este objetivo implicaría la necesidad del estudio. Será por ello por lo que la ordo franciscana se convierte en una ordo sapiens.
sabidora, sapiente, puerta abierta al racionalismo de la ilustración e incluso al estructuralismo de hoy día. Concluiré afirmando en este epígrafe que el transitarismo es una sociedad abierta a un progreso indefinido basado en las profundidades insondables de la fe evangélica, comprometida con la solidaridad, el pensamiento y la libertad. De aquí su vigencia constante, su permanente actualidad como síntesis del auténtico mensaje cristiano aspirante en la tierra a establecer el estado paradisíaco de la fraternidad universal. En definitiva, un modo de hacer o de existir o de ser o de estar en el mundo, un modo de pensar e incluso un modo de vivir. Voy a hacer un repaso a la ligera de lo que ha significado este movimiento a lo largo del tiempo, es decir, en su desarrollo histórico. Para ello hay que incidir en algunas cuestiones que son únicamente tradicionales y más o menos conocidas. La orden, que hoy recibe el nombre de Orden de Franciscanos Menores, y junto a la cual aparecen otras ramas, el árbol del franciscanismo es un árbol muy amplio, está la Orden Franciscana Seglar, son los seglares que quieren seguir un poco las reglas de los religiosos, pero no pertenecen al mundo de los religiosos. Está la tercera orden regular como una especie también de derivación de la primitiva orden, y después está el mundo femenino, que también tiene su gran importancia, las clarisas, las concepcionistas, las terciarias regulares, las capuchinas, e incluso las tarderas, de las que hay tan solo una expresión, un ejemplo en España, en la localidad de Cabra, y también otra en Barcelona. La geografía franciscana es, por tanto, una geografía bastante extendida. Son muchos los pueblos que participan, a pesar de haberse perdido en bastantes de ellos la memoria histórica, participan del franciscanismo, como es este de la provincia. Pero la memoria está para recordar y la historia está para hacer presente el pasado. Por eso, hoy se ha unificado toda la orden, que antes estaba dividida en provincias, en una sola provincia que se denomina precisamente por sus orígenes Provincia de la Inmaculada Concepción de España. En este mundo tan amplio y tan diversificado del franciscanismo, tiene su entrada hace ya 30 años la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, en sigla la AES. La Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos nació en el año 1987, y este año va a cumplir su vigésimo aniversario, 2017. Ha puesto en marcha una web, precisamente se llama AES.es, un blog, Franciscanismo Andalucía, blogspot.com, con ya 15.000 visitas, y además ha acudido insistentemente a la prensa, a los medios de comunicación social, a las televisiones locales, a todo aquello que puede difundir y puede tener relación para la difusión. Pero, ¿cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son las actividades de la AES como expresión del franciscanismo vivo? La AES tiene entre sus actividades una serie de cursos y veranos, de verano y congresos nacionales e internacionales que comenzaron ya en el año 1991 y que hasta el año 2016, el año pasado, ha realizado 23 secuencias con multitud de asistentes de muy diferentes países. Brasileños, peruanos, mexicanos, franceses, italianos y de casi todas las provincias españolas. Es decir, que el franciscanismo español está presente en el mundo y el mundo está presente en el franciscanismo español. Y fruto de esa actividad, por eso me alegraba de saber que estas conferencias de esta jornada van a ser publicadas, no tendrían mayor repercusión si se quedaran en el aire, porque las palabras vuelan. Pero de este encuentro, de esta jornada, debe salir el compromiso de que vean plasmadas en la letra de imprenta las intervenciones. Como hemos hecho nosotros, actualmente hay más de 850 artículos derivados de estos cursos y congresos ya realizados. Hay más de 10.000 páginas de y hay 20 volúmenes que son todos productos de nuestra actividad. E incluso hemos llegado a hacer una edición digital de un famoso poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo,
que muy bien declamado llama la atención por su fuerza espiritual que tiene este famoso poema. Y además, por si fuera poco, ya hemos editado 45 boletines que dan cuenta continua de la presencia del transitarismo español y su repercusión en el mundo. Pero no es solamente la actividad de los actas de monografía e incluso de otro proyecto que tenemos ahora mucho más ambicioso y en el que recogeremos sin lugar a dudas a Fray Juan de la Comilla. Me refiero al diccionario biográfico franciscano de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas. En nuestro blog ya hay una relación de más de 150 adhesiones para participar en el diccionario. No vamos a enumerar al diccionario biográfico español, que se ha editado en 50 volúmenes, tiene 40.000 voces y han intervenido 5.000 científicos e historiadores de toda España y también del extranjero. Pero bien, si vamos a hacer una secuencia, una especie como de apoyo de esta empresa importantísima en la que España se ha puesto ya a nivel mundial entre los primeros países con su diccionario biográfico español. El apoyo del franciscanismo a cualquier tema cultural no cesa y es continuo. Y es continuo porque junto a lo que podríamos decir la producción científica está el apoyo al patrimonio monumental. Ese patrimonio tan olvidado, tan escondido, a veces vilipendiado y en no muchas ocasiones incluso deteriorado y agravado por la falta de consideración y de tenerlo en cuenta para su recuperación. Somos testigos desde el año 1995 de haber ido en nuestros congresos, siempre hacemos también un alto del camino y dedicamos una jornada a una visita cultural. Visitamos la Súpila, que era uno de los conventos franciscanos de la provincia de Granada más importante desde la época de los Reyes Católicos. Fuimos a Isla, donde el convento de Tarso es el excelentísimo ayuntamiento, y allí vimos todavía en el techo las nervaduras de la iglesia, porque el convento, el ayuntamiento está dentro del convento, el convento recuperado como edificio. Estuvimos en la Antequera, en un edificio que llamaban la Ballena, la Magdalena, por producción de los antequeranos, fuera de la población, y observamos cómo tenía el nivel de casi desaparición, los frescos todavía en la pared, una torre de la caída, el propio cementerio no se podía ni siquiera entrar, y cuál fue nuestra sorpresa, que algunos años después, me estoy refiriendo a la década de los 90, algunos años después se ha convertido en un hotel de 4 estrellas, se ha recuperado totalmente, y aquí luce su esplendor de los siglos XVII y XVIII. Estuvimos en Alcalá de Vera, que es también otro convento franciscano en ruinas. Fuimos a Villanueva de la Saldaña. Yo por curiosidad ayer me metí en internet y ver esto en qué han quedado. Bueno, han avanzado bastante porque su convento antiguo tiene unas ruinas bastante respetables, porque quedan muchísimos restos, pero han puesto un gran cartel pidiendo limosna, lo cual no deja de ser también una actividad importante para que se pueda recuperar. Tiene mucho interés el ayuntamiento, que es el propietario del convento, en poder recuperar la obra de la reina. Estuvimos en Montilla, en la huerta de la Dalí, que es otro convento observante, el convento de San Lorenzo, fundado por el primer marqués de Priego, pero a las afueras de la población. Quedaba solo el arco con el escudo de los diarios del marqués de Priego. El escudo lo intentaron robar, pero en fin, lo recibí y hizo una buena acción recuperándolo. Estuvimos en Adamuz, en San Francisco del Monte, y allí la profesora Díaz González pudimos ver el famoso convento de San Francisco del Monte, que databa del siglo XIV, con los restos góticos entre la maleza. Nos avisaron que ahí había bastantes serpientes, que podíamos encontrarnos algún lagarto, y nos habituallamos con pocas de la empresa operada, de la empresa canícula, para evitar que nos pudieran pegar un zarpazo a alguno de estos animalitos. Pero aquí estaba el padre Mercio, que era un gran conocedor del franciscanismo medieval, y nos dio una visión espléndida de lo que significó en aquel tiempo el convento de San Francisco del Monte. Como anécdota, si le puedo referir, que llegó a este convento en el siglo XVI, el rey, entonces dueño de todo el imperio, Felipe II. Y los frailes, que eran muy astutos, se escondieron con armas, con violines, entre los cipreses,
en el momento que estaba comiendo, repartiendo el rey con todas sus voces, allí en el propio convento empezaron a tocar los violines, la música, y el rey no sabía, el emperador no sabía si estaba en el cielo o en la tierra. Esta fue nuestra experiencia en Aragón. Después estuvimos en Faena, en Maesa, en Albacete, en Sevilla, viendo a Terciario, en Granada, en San Francisco de la Rambla, en Córdoba, en San Pedro de la Real. Y este año vamos a ir a Loreto y la Universidad de la Arabia para conectar con América, esa otra gran empresa que necesita un continuo y constante pronunciamiento de reflexión para saber hasta dónde llegó nuestra aventura con el otro mundo y del que Extremadura dio de vida con esta con tantísimos extremeños que llegaron al otro, a otra parte del Atlántico e incluso traspasaron con el avión de Manila las costas del Pacífico llegando hasta Asia y Filipinas. Este es nuestro patrimonio monumental, nuestra herencia por los restos de la memoria franciscana. Pero además tenemos que añadir el apoyo al patrimonio documental, porque pese a lo que digan, son todavía muchísimos los restos documentales que quedan, sobre todo en los archivos de protocolos de las diferentes provincias, además de los archivos nacionales, el archivo nacional, histórico nacional, el archivo de Córdoba de Aragón, los archivos provinciales, dependientes cada uno de ellos de las correspondientes comunidades autónomas. Y ahí hay miles, por no decir millones, de documentos franciscanos en los que se han reparado un poco. Y hay un efecto es que hay también que convocar a esa masa universitaria que cada vez está más próxima al franciscanismo. Son bastantes ya los departamentos que tienen algún becario, tienen algún máster, tienen algún grado en los que se estudia este fenómeno religioso, pero también el fenómeno social, artístico, antropológico, musical, etc. Y ese apoyo al patrimonio documental se expresa por la densidad de lo que podríamos decir el mundo de la biblioteca franciscana. Ahí tenemos la biblioteca de Loreto, la biblioteca de Chipiona, la biblioteca de Barcelona, la biblioteca de Extremo Oriente, que está en Madrid, de la que está recalcando, está presente es el director, una serie de bibliotecas que tienen miles de volúmenes y que cada vez están más organizadas y que cada vez sacan a la luz restos de sermones, de tomas de confesión, de crónicas, de las que ya se han editado bastante, pero todavía quedan también bastantes por editar. Y este patrimonio documental también tiene que estar tenerse presente en este amplio y dilatado mundo del franciscanismo. La red de bibliotecas franciscanas cuenta ya con 180.000 registros, que se dice pronto, y está en la red para que se pueda consultar por todo aquel que tenga interés en tratar o en investigar sobre un tema determinado. 180.000 registros. ¿Quién compone la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos? La asociación que nació con sus correspondientes de estatuto en el año 87 se ha puesto al día después de la reforma de la ley de asociación en el año 2004 y trata de aglutinar a todos aquellos que tienen interés científico por el mundo del franciscanismo. Son los socios, cuya extracción social procede no solo del mundo universitario, sino también del mundo religioso, del mundo económico, que están nuestros mecenas, nuestros patronos, y además por algunas de las actividades que hacen respecto de nuestra institución, los nombrados socios honoríficos, que es una forma de agradar a todo aquel que tiene voluntad de dar. Franciscanos en el recuerdo han quedado, y hay que lamentarse por su desaparición, grandes sabios, el padre Martín de Barcelona, el padre Jona, el padre Chacón de Granada, el padre Antonín Navarro de Meritosa Recuerdo, el padre Michalero, el padre Enrique Zamora y un largo etcétera, que en estos 30 años hemos visto desgraciadamente desaparecer, pero cuya memoria hemos querido conservar, que en el antiguo convento de San Francisco de Priego de Córdoba, que es la sede, una de las sedes, la sede de la lucha de la doctrina y la religión franciscana, le recordamos con un grito, es decir, una exclamación de llamada al recuerdo por su paso por el mundo y por la obra que descansa. Y a esto de las sedes me quiero también referir, porque una asociación debe tener una sede viva, una sede constante, una sede en marcha,
una sede en la que se encuentre su pobre pertenencia, pero hoy hace falta muy poco para que una sede pueda funcionar. Yo les puedo decir también como anécdota que yo tengo un móvil cuyo número es el mismo que tenía en el año 1995. Lo llevo siempre y siempre atiendo todas las llamadas porque la conexión ya no está en las relaciones como hacía poco tiempo hoy día, de la carretera, de ferrocarril. La relación está en la luz, es decir, está en el aire, está en la sonda. Y la sonda hace pues, que funcione la sede, aunque no haya nadie dentro de ella. Que funcione la sede como edificio, aunque se reciba allí la correspondencia cuando se permite por vía postal. Y que exista la sede para celebrar nuestras asambleas y nuestras juntas directivas. Las asambleas normalmente pueden ser ordinarias o extraordinarias, y las juntas directivas para tomar acuerdos en relación con la actividad inmediata. Unas veces la hemos celebrado en Madrid, otras veces la hemos celebrado en el lugar donde se han realizado los correspondientes cursos o congresos. Y quiero decir con todo esto que la sede está donde está el socio franciscano. Porque el socio franciscano es una sede personal, pero es una sede muy válida, porque transmite el espíritu, transmite la fuerza y transmite el mensaje de unión de todos aquellos que tienen el mismo objetivo. Además, no hemos renunciado nunca a realizar convenios con quien sea, siempre que esté dispuesto a que exista un compartimento de comunidad, y así hemos realizado convenios con institucionales, como ayuntamientos, Rosea, Montilla, Espartina, con universidades, Jaén, Granada, Universidad Internacional de Andalucía e incluso la Universidad Complutense de Madrid. Y por si fuera poco, también en alguna ocasión con el ejército. Porque el ejército tiene un gran elemento humano y muchas veces para la asistencia a los congresos hace falta la presencia para que se estimule el propio conferenciante hombre público que asiste a estos eventos. Y finalmente existen los colaboradores. Los colaboradores son aquellos que están dispuestos a subirse al mismo tren y realizar el mismo recorrido. Hay un colaborador que es el máximo representante de nuestro país, la CONFRE, la Conferencia de Franciscanos de España, que actualmente se reúne varias veces a lo largo del año y concretamente aprovechando que venía para esta localidad, Carlos Villa, me llamaron a traer el posible que pudiera asistir a Madrid a una reunión de la CONFRE para hacer partícipe de nuestros proyectos y al mismo tiempo espero para consultar de algunos de los suyos. Porque una gran biblioteca, la que estaba en Cardenal Cisneros, la residencia que ha desaparecido como tal, que era la biblioteca de este centro cultural, se encuentra hoy lamentablemente depositada en la dependencia de la Basílica de San Francisco del Grande, siendo pasto, o por lo menos tentación por espalda, a las ratas y ratones para poder hacer uso de todo este inmenso material de revistas y de publicaciones monográficas que componen la biblioteca del Centro Cardenal Cisneros. Erika con sus mecenas nos ayudó muchísimo con bastantes millones de pesetas Caja Sur cuando estaba en su, digamos, línea culminante. Pero nunca hemos renunciado también a que nos ayuden los particulares. Unas veces con medios materiales, otras veces con medios económicos, la Real Academia de Córdoba, la Real Asociación Española de Voluntarios Oficiales, las Hermandades y Compañías, las asociaciones civiles, las oficinas de turismo, todos son buenos para ayudar y para colaborar. Y por eso, con esta perspectiva histórica de lo que significa el franciscanismo y la asociación, nos planteamos una cuestión de fondo, y es la cuestión de a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros objetivos inmediatos y cómo podemos asegurar nuestra perennidad y nuestra continuidad. A mí se me ocurren dos solamente. La posibilidad de constituir una fundación que hace que las personas pasen, pero la institución quede, o también un centro de interpretación donde se pueda acudir por todos aquellos que tienen alguna conexión, algún punto de conexión con el franciscanismo a nivel nacional
a nivel español o a nivel de cualquier comunidad autónoma. Me gustaría ponerle, no sé si puedo utilizar en el ordenador, el proceso de recuperación del convento de San Francisco de Río de Córdoba, en ruina de Córdoba, en ruina desde el siglo XIX, después se transformó el edificio en una fábrica de tejidos, se conservó, hasta que cuando vino la crisis de sí, pues desapareció la función industrial y se quedó exclusivamente con una mera función residual, con mucha apetencia porque lo que se pretendía en este edificio era ocupar el solar, una inmobiliaria, edificar allí una urbanización, desaparecer los vestigios que tenía tanto de brujería del siglo XVI, XVII y XVIII y vender las columnas aquí a un jeque árabe que estaba en Marbella y que quería tener en su nuevo chalet, que se estaba construyendo, las columnas del edificio que se construyó a principios del siglo XVI. Abortamos aquella operación y lo pusimos en marcha. Estoy hablando ya desde el año 1979 hasta nuestros días. No se puede usted imaginar la cantidad de frenos, de cuestiones burocráticas, de expedientes de innovación urbanística, de hacienda, que somos todos, pero a veces somos unos más que otros en cuanto a la inversión de expedientes de tipo fiscal, para ver si el edificio que es un BIC, un bien de interés cultural y anteriormente había sido un monumento nacional, en él se desarrolla una actividad económica y ahí está Hacienda tratando de cobrar el IBE de una manera excesiva, porque de un amparado catastral que tenía hace 10 años 162.000 euros, de vuelo y por brazo, porque ha pasado un avión por encima del índice, lo han valorado en 700.000 euros, lo cual evidentemente produce una gran carga de tipo fiscal, porque IBIC se ha disparado. Y ahí estamos litigando porque el avión pasó, pero los que estamos por debajo, que no somos tontos, nos dimos cuenta de que el avión se había equivocado, es decir, tenía 300 metros más de un garaje. Entonces, el garaje es el cementerio que tenía el edificio, que no se podía imputar al valor catastral, 300 metros de un cementerio que no tiene ningún uso, ni siquiera tenía un acceso. Y ahí está, luchando contra viento y marea. Y por eso, yo quería terminar palabra con una reclamación de no cejar en el empeño. Ustedes tienen el mismo problema que tenía yo hace ya 40 años. Pero los problemas están para resolverse. Y los problemas están para atacarlos desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Primero con la visión. Hace falta publicar, discutir, hacer llegar a las autoridades, a los colectivos de carácter institucional, a las universidades, todos los que vale la pena que puedan tener alguna participación para que sepan que existamos, que existimos, que existen. Y con esta participación, lo digo para las autoridades políticas que también están con nosotros, pues sepan que con ese grito de guerra, que es una guerra intelectual, no es una guerra bélica en el sentido más grande de la palabra, se anda bastante camino. Y estoy seguro, y ojalá Dios me conceda vida suficiente, para que estos muros que tanto hablan de la historia vuestra desde hace ya siglos, sean un edificio completamente recuperado, rehabilitado y en uso, y sea también otro más donde se debe y se esté precisamente expuesta la bandera del franciscanismo como testimonio de lo que fue un pueblo, de lo que dio de sí un pueblo y lo que ha dejado un pueblo a lo largo de su historia. Nada más, muchas gracias. Máximo que nos ha pedido.